Bueno, el equipo de la pandilla del Monterrey ya está instalado en las semifinales del Mundial de Clubes, superando la actuación, pues sí, muy mediocre del año pasado. Ahora se ha colocado ya en semifinales. Es un lugar, en al menos, en el que se esperaba, ¿no, Miguel Ángel? Sí, que claro, yo creo que ganarle al Ulsan Hyundai. No es para echar las campanas a vuelo. Bueno. Lo que ocurrió el año pasado es que ni siquiera ahí ganaron. Pudo superar esa... Sí, pero no es para... No, al contrario. Mira, lo mejor del Mundial de Clubes es la bolsa que entrega, el dinero que entrega, porque también esa es una vacilada de llegas y ganas un partido y ya estás en semifinales. Sí, ¿no? Pero, bueno, hay que tomarlo como es. Se va a enfrentar al Chelsea, que es un equipo de primer mundo. Ahí es donde lo quiero ver. Pero Chelsea con algunas ausencias, ¿eh? No está John Terry. No está en su mejor momento. No llega en su mejor momento. Es cierto que Monterrey tampoco tiene a Humberto Suazo, pero pues sí, por lo menos ya se superó la actuación de la temporada. Es un rival reconocido, ¿no? Sí, cómo no. Bueno, famoso. El reconocido es el actual campeón de la Liga de Campeones de Europa, así de sencillo. Sí, Chelsea. Aunque ya está eliminado en la actual. No le ha ido muy bien. La actual Champions. Ahora me quedé pensando Liga Premier no está... en el tema de lo de Rafa Benítez. Porque Rafa Benítez ahora dirige al Chelsea. Sí. Pero Rafa Benítez era el técnico de Liverpool cuando este gana precisamente el Mundial de Clubes. Ya ganó el Liverpool el Mundial de Clubes en 2006. Y él era el técnico de ese equipo inglés. De modo que él busca ahora, vencer al Monterrey para pasar a la final. Pero su segundo título en Mundial de Clubes es algo también que sería el primer técnico en conseguirlo. Exacto. Monterrey tuvo una muy buena actuación en este partido, que estoy de acuerdo con usted, don Enrique, no habría que echar campanas al vuelo. Es el campeón de la Confederación Asiática de Fútbol, este equipo Hyundai, que realmente no ofreció mucha resistencia. El Monterrey llegó a estar arriba 3-0 y al final el equipo asiático logró descontar un poco en el marcador. Monterrey con dos del Chelito, que tuvo una muy buena actuación, y uno de Aldo de Nigris, logró concretar este triunfo para instalarse en las semifinales, en donde ya decíamos será el jueves a las 4 de la mañana cuando lo estemos viendo enfrentarse al equipo del Chelsea de la Liga Premier. Esto va a ser el jueves 13, jueves 13 de diciembre, mientras que un día antes el equipo Al-Ahly venció al conjunto de Hiroshima 2-1. Él se instaló en lo que es la ronda también de las semifinales, en donde estará enfrentando al conjunto Corinthians de Brasil, que es el campeón de la Copa Libertadores de América. Está fuerte el Corinthians. Es el partido del jueves. Para jueves 13, acuérdense, a nosotros madrugada del jueves 13 a las 4 de la mañana. 4 de la mañana. 4 de la mañana. Bueno, ahí están los dos partidos que van a estar cerrando esta ronda de semifinales del Mundial de Clubes. La final está programada para el domingo. Bueno, y vámonos rápidamente a otro tema, porque el equipo del Puebla de la Franja dejó ayer la ciudad, dejó el estado, se fue a Acapulco a iniciar lo que es la pretemporada, la etapa de playa. Ernesto Romero nos tiene el reporte. Adelante con Ernesto. Con la finalidad de fortalecer el aspecto físico y de que haya una mayor integración, el Puebla de la Franja partió al puerto de Acapulco para continuar sus labores de pretemporada correspondientes a la playa. 21 integrantes más el cuerpo técnico emprendieron el viaje hacia la ciudad guerrerense, donde permanecerán por espacio de 8 días para trabajar en 2 sesiones diarias combinando aspectos físicos con futbolísticos. La parte primordial la lleva el preparador físico en la mañana, y en la tarde hago un esbozo de cómo se va a jugar, qué es lo que vamos a hacer dentro de la cancha. O sea, primero es el trabajo físico, o sea, aeróbico, anaeróbico con el profesor, y técnico-táctico en la tarde, nada más. Es lo que vamos a hacer durante toda la semana. De esta forma, los jugadores que partieron fueron los guardametas Alexandro Álvarez, Hugo Hernández e Iván Rodríguez. Los defensores Jonathan Lacerda, Michael Orozco, Efraín Di Mayuga, Jaime Durán, Roberto Juárez, William Paredes y Jesús Chávez. Los mediocampistas, Segundo Castillo, Diego De Buen, Pablo González, Alberto Medina y Damarcus Beasley. Los atacantes, Matías Alustiza, Félix Borja, Isaac Romo, Emanuel Cerda y Brian Martínez. Bueno, lo que se busca primero es que adquieran una preparación adecuada de atleta, ¿verdad?, para que puedan competir al máximo nivel, evitar lesiones a la hora de los partidos, en fin, para muchas cosas sirve la pretemporada con el preparador físico. Y luego yo, para que se adapte el equipo, para que se vayan conociendo los muchachos, para que se conozcan a fondo, trabajando en la playa, se hace mejor potencia. Respecto a la llegada del mediocampista Luis Miguel Noriega, quien alcanzará al equipo este lunes, la Puente Díaz aplaudió la contratación, ya que es un elemento que en el Puebla mostró grandes cualidades, al tiempo de mencionar que será en próximos días si anuncia o no
que están en busca de otro refuerzo mexicano. El equipo retornará a la Angelópolis hasta el sábado 15 para luego sostener 4 partidos de preparación, 2 con clubes de Liga de Ascenso y un par de encuentros más ante cuadros del máximo circuito. El debut de los blanquiazules en el torneo Clausura 2013 de la Liga MX será el próximo domingo 6 de enero ante los actuales Monarcas, los Xolos de Tijuana. Para Sistema Informativo Tribuna, Ernesto Romero. Bueno, ahí está el reporte. Entonces, el Puebla está en la playa. Ya está en Acapulco. ¿Platicó usted el fin de semana con Manolo? ¿Cómo lo sintió usted? No, entusiasmado. Muy entusiasmado, muy ilusionado, con un gran optimismo. Pues ya está hablando con los jugadores, con algunos como él acostumbra hacerlo. Él exige algo más que sudar la camiseta. Exige... él habla de no solamente sudar la camiseta, sino de ser responsables con el uniforme y con la institución. Y yo creo que él es un técnico que sabe hacer grupos, claro, formar grupo. Claro, claro. Pero lo veo de veras muy entusiasmado, sí, muy ilusionado. Sí, sí. Así se percibe, ¿no? Sí. Así se percibe. Pensando además en un proyecto a mediano y largo plazo, que eso es magnífico además. Claro. Vamos bien, estamos con el mejor, ¿ya para qué? Es el mejor técnico ahorita quizás del fútbol mexicano en relación a los que están en activo, ¿no? Sí, bueno, caer en el término el mejor es algo muy subjetivo, pero al menos en cuestión de títulos, no, logros, tablas, es decir, mundiales... Es decir, es tienes un gran técnico ya. Es el número uno. Ya. Estaremos pendientes de lo que ocurra allá en Acapulco precisamente. Y bueno, vámonos rápidamente con el fútbol internacional para cerrar este tema, regresar más adelante con el boxeo. En el fútbol internacional, dos noticias, ¿no? El tema de Messi, que se convierte en el goleador en un año natural, venciendo comentaba, y rebasando la marca del alemán, el Torpedo comentaba Müller. Comentaba yo con Miguel Ángel que es un jugador que no se lesiona, caray. Por eso fue tan alarmante verlo salir en camilla. Y cuando se lesionó, regresó rápidamente. Regresó, y regresó a hacer 2 goles. Sí, sí, que su cuota de 2 goles ha sido... Y ve qué goles, ¿eh? Bueno, ahora son 74 de esos 86 con el Barcelona y 12 de esos 76 ahí con está, la selección mira, de Argentina. Míralo. Ese es el primero. Mira. Solito hace la jugada, ¿eh? Desde los linderos del área, sí. Él solito toma ahí la empataba pelota. El récord de Müller. Con ese gol estaba empatando el récord. Pero el segundo es una chulada, de verdad. Uh-huh. Y el segundo entre porque Iniesta y él, no. Iniesta le da de taloncito. Sí, entre los dos jugadores. Bueno, ya es que en ese equipo se conocen hasta con los ojos vendados. Sí, sí, es impresionante. Como... De veras. Ese es un gurú, es un equipo. Y el Betis que juega un tremendo partido. Ah, no, hombre. Un partido opacado por el récord de Messi. Ah, sí. Opacado por Barcelona, que es el mejor equipo en España. Mira. Ahí está la jugada desde fuera del área. Vaya, parece fácil. Se lleva por lo menos a 3 hombres. Parece ¿no? fácil, ¿verdad? Lo hace parecer fácil. Mira. Sí, es impresionante. Tan pegada la pelota a los botines que logra hacer un gol sensacional, se lleva por lo menos a 3 hombres y saca un disparo cruzado inalcanzable para el guardameta. Bien. Que va cubriendo el primer sí, sensacional. Y luego vendría precisamente el segundo tanto en una jugada, en una salida a velocidad donde se combina la magia de Iniesta, ese es Messi, toca a Iniesta y se prepara para recibir. Mira, y sacar el disparo de talón y luego cómo remata el con izquierda. Raso fuerte y colocado. Así decía. Como marcan los Carles. Sí. No, es que es parte del Barcelona. Juega. Parecen los Carles del básquetbol. Sí. No, es un y Falcao ayer. Pero luego, el Betis se. Ah, no. El se Betis repone, se poner... anota un gol. Y pues de sí. Milagro lo empató. Mira. Esta es la actuación de Falcao, ¿no? Sí. Este es Radamel Falcao que mete ayer. Ahí está Falcao cinco también. 5 goles nada más. 5. Ningún jugador de los colchoneros había hecho esto. Sí. Ahora lo quiero ver contra el Barcelona, a ver. Va precisamente contra el Barcelona. Por eso lo quiero ver como lo quería ver con el Madrid. Y se cayó ahí el los se cayó el equipo. No solo Falcao, se cayó el equipo. Será que le pase con el Barcelona. Vamos a ver.
No, extraordinario. El Real Madrid, por cierto, le ganó al Valladolid 3-2 también en un juego muy difícil para el equipo merengue, dependiendo de Metsul Özil, que metió el gol de Gane para el 3-2. Se mantiene muy lejos realmente el equipo merengue, pero bueno, pues... Una buena historia. Encontré un buen contrario, pero una buena reacción de ellos, muy buena. Vamos a una pausa, es muy breve. Cuando regresemos vamos a tener cátedra de boxeo. Don Enrique Montero Ponce va a analizar lo que fue la lucha, la pelea, la función de este sábado, en la que por fin Juan Manuel Márquez venció a Manny Pacquiao. Es breve la pausa, volvemos.